Buenas noches amigos y gracias por estar ahí. Bienvenidos una semana más a Crónica de la Iglesia, la guía que les ofrece esta Santa Casa para acercar a sus hogares la actualidad más relevante de la Iglesia de Toledo en la última semana. Les invitamos a que nos acompañen en este recorrido que vamos a hacer por algunos de los acontecimientos que más tiempo han ocupado en nuestra iglesia local a lo largo de estos últimos siete días. Igual no encuentran todo lo que desean, ¿O les parece que lo que les ofrecemos no es ni de lejos lo más relevante? Pero como todas las semanas, los profesionales de esta Santa Casa seleccionan lo mejor que tienen y lo elaboran con el buen hacer que les caracteriza, pensando en todos y en cada uno de ustedes. Esperamos, como siempre, que sea de su gusto. El Colegio Diocesano de Santiago el Mayor organiza este año su decimosegunda marcha solidaria que en esta ocasión irá en beneficio de la construcción de las nuevas aulas de formación que están intentando llevar a cabo en la parroquia de San José de Porto Viejo, en Ecuador. Y aunque este evento deportivo tendrá lugar el próximo sábado 6 de mayo, los alumnos han comenzado ya los preparativos con una fiesta solidaria ecuatoriana que contó con la presencia del padre misionero Mariano Merchán. Patacones, trajes típicos, música y banderas nos dan la bienvenida en el colegio de Santiago el Mayor. Hoy es un día especial que llevan mucho tiempo preparando. Es la fiesta de Ecuador. Los niños me han recibido todos gritando: Estamos de fiesta, estamos de fiesta. Yo me alegro mucho porque les he visto vestidos de Manabas, que es la provincia donde sucedió la mayor catástrofe o la parte más dolorosa del terremoto del año pasado. Un día de fiesta solidaria. Los alumnos del colegio han preparado bailes regionales, comidas típicas, además de murales donde explican la historia, la geografía, las costumbres de Ecuador, un país devastado por el terremoto que tuvo lugar el 6 de abril de 2016. Desde entonces, 36.000 personas damnificadas intentan recuperar sus hogares, sus enseres, sus escuelas, sus iglesias, recuperar su vida. Y a ello contribuyen este año los alumnos del colegio de Santiago el Mayor con la recaudación de la decimosegunda edición de la Marcha Solidaria. Lo que vamos a hacer es un poquito acercarnos a esas personas a las que pues, tenemos que abrir nuestro corazón y estar el día de la marcha solidaria pues, eh, pensando en ellos. Las familias han colaborado también preparando alimentos típicos de Ecuador, bailes que han preparado las profesoras de guardería e infantil. Todo el colegio se ha volcado con la provincia de Manabí para que niños que hace un año lo perdieron todo recuperen sus aulas y su sonrisa. Lo hemos querido unir a un proyecto de centro eh, para dar a conocer a nuestros alumnos eh, este país, Ecuador, sus costumbres y cultura. Hoy, a 9.000 kilómetros de distancia, dos escuelas, dos corazones y un proyecto común. A lo largo de la semana pasada, la agrupación musical Gem Verde hizo parada en Talavera de la Reina. De cara a la preparación del concierto que sus 22 componentes llevaron a cabo en el contexto de la Jornada Diocesana de Jóvenes, el Teatro Palenque de la ciudad ribereña acogió este espectáculo que forma parte de la gira On the Other Side, con el que esta asociación de espiritualidad focolar recuerda que la fraternidad es una necesidad de toda la humanidad y que comienza en cada uno de nosotros. Gem Verde es un grupo difícil de definir. Está compuesto por 22 mujeres de 14 países: Argentina, Brasil, Chile, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Malasia, Irlanda del Norte, Italia, México, Panamá y Portugal. La internacionalidad y la pluriculturalidad son sus signos característicos. Jean Verde nació por el regalo de una batería verde en Florencia en 1966. En esos años, los jóvenes contestaban a todo pero no porque querían ser rebeldes, sino porque querían dar un, un otro, otra cara también a la historia. Y los jóvenes que se encontraban en Florencia son parte de una de las expresiones del movimiento, son de los movimientos de los focolares y es también como jóvenes querían aportar y ser también instrumentos de paz y transmitir este mensaje de fraternidad que todo el movimiento quiere, quiere difundir. El proyecto con el que Jean Verde recorre la geografía española se llama Start Now, en su gira, Jen Verde propone una actividad multidisciplinar con grupos de jóvenes, preferentemente de entre 14 y 25 años. En los días previos al espectáculo se comparten talentos y se prepara entre todos el concierto. Canto, danza, teatro y percusión al servicio de una cultura de paz, de diálogo y de aceptación del otro. Creemos que las disciplinas artísticas son un terreno muy fértil para poder transmitir valores y es como el laboratorio. Uno de los resultados más bonitos también es que los jóvenes, eh, a ver, se llevan esta experiencia. No es solamente que tú le dices, ay, hay que vivir por la paz. Mira, tienes que ser bueno, porque eso, están hartos de discursos. Ellos entran en un laboratorio y experimentan qué tienen que hacer, qué tienen que cambiar y cómo hacerle para construir en sus ambientes esa paz. La idea que une a todas y que plantean sus canciones y espectáculos tiene que ver con la fraternidad. La fraternidad como una necesidad del mundo y que comienza en cada uno. Cada persona es protagonista y responsable en la construcción de un mundo mejor y más solidario. Y todo esto consiguen transmitirlo gracias a la universalidad de la música. La música es un lenguaje universal que muchas veces te da la posibilidad de decir cosas que con las palabras no lo puedes decir. Y este es un instrumento que nos ha ayudado a recorrer todo el mundo, eh, toda Italia, prácticamente podemos decir toda Europa, algunos países de América, América del Norte, América del Sur, en Asia, y poder hablar y también dialogar con personas de otras creencias religiosas o también personas que no tienen ningún, ninguna fe y ver que con, con, las, con el, las artes musicales logras decir muchas cosas. Ya ven que una de las citas tradicionalmente más ligada a la Delegación Diocesana de Juventud es la Jornada Diocesana de Jóvenes y Adolescentes, que este año se celebró en Talavera de la Reina el pasado sábado 1 de abril. No sé si muchas instituciones sociales pueden presumir, como nuestra Delegación de Juventud, de poder reunir más de 500 jóvenes. A lo largo de toda la mañana del sábado tuvieron lugar distintos actos formativos y talleres de evangelización por las calles de la ciudad. Más de 500 jóvenes han participado en la jornada diocesana para jóvenes y adolescentes de Talavera de la Reina. El sacerdote don Ignacio Manresa ofreció una conferencia sobre Lectio Divina en el Colegio de las Misioneras. A continuación se celebraron tres talleres diferentes de evangelización con la palabra de Dios por las calles de la ciudad. Toda una experiencia para muchos de los jóvenes que participaron en esta actividad. Hemos estado evangelizando. E íbamos por las calles diciendo a la gente, invitándolos a que se acercaran a la iglesia y después los dábamos una un papelito, una frase y los ayud y lo, lo invitábamos a que se venían con nosotros a rezar. A las 4 de la tarde, en procesión, llegaban los jóvenes a la Basílica de Nuestra Señora del Prado rezando el Santo Rosario. De la mano de María queremos acercar a los adolescentes y jóvenes a que tuvieran esta experiencia que la Virgen también tuvo, de acoger la palabra de Dios en su corazón. Y lo hemos querido hacer a lo largo de la mañana con distintos talleres para los adolescentes y jóvenes sobre evangelización, evangelizar con la palabra de Dios. Han salido por las calles de Talavera eh, proponiendo y entregando la palabra de Dios a todas las personas que se encontraban. Evangelización en la calle, evangelización también a través de la caridad. La jornada que ha reunido en Talavera de la Reina a unos 500 jóvenes concluyó con el concierto del grupo Yen Verde en el Teatro Palenque. La tarde de la jornada de juventud fue eminentemente celebrativa. Los participantes se acercaron al santuario de la patrona de Talavera rezando el rosario. Allí vivieron el momento de comunión más intenso del día con la celebración de la Santa Misa que presidió el señor Obispo Auxiliar. Don Ángel recordó a la juventud católica diocesana que Cristo es la expresión máxima de la victoria de la vida sobre la muerte y que es un verdadero regalo que el autor de la vida nos llame a vivir la amistad con él. La delegación de Adolescencia y Juventud un año más ha vuelto a celebrar la jornada diocesana de jóvenes y adolescentes. El sábado más de 500 jóvenes acudían a este encuentro en el que se proponía la palabra de Dios como instrumento de evangelización. Una jornada que este año ha cogido la ciudad de Talavera de la Reina. Talavera se, se viste de fiesta siempre que la diócesis pues se acuerda de esta ciudad y quiere realizar alguna de sus jornadas en ella. Lo que deseamos es que esto sea un impulso evangelizador para los jóvenes de esta ciudad y de toda la diócesis. La palabra de Dios siempre es luz en nuestro caminar, destacaba el obispo auxiliar de Toledo en su homilía. Don Ángel Fernández Collado presidió la Santa Misa en la Basílica de Nuestra Señora del Prado, acompañado por el vicario episcopal de Talavera de la Reina y el delegado diocesano de adolescencia y juventud. El prelado toledano indicó que Jesús es la expresión máxima de la victoria de la vida sobre la muerte. Qué importante es hacer nuestras esas palabras. Cristo es la resurrección y la vida. Es el que me va a conceder a mí, con mi colaboración, desde esa libertad mía, pero asociándome a su voluntad, que en definitiva es la voluntad de Dios, esa vida eterna. Ese vivir en la cercanía de Dios, que para todos es siempre fuente de felicidad y de amor. Un amor y felicidad que podemos dar a los demás, porque antes la hemos recibido y experimentado. El obispo auxiliar de Toledo invitó a los jóvenes a considerar que es un regalo que Jesús nos llame amigos y que tener fe es ver la vida con los ojos de Dios. A veces decimos, ¿por qué Dios permite esto? Un accidente, la muerte de, de un joven, de una joven. Bueno, miremos las cosas con los ojos de Dios, porque así las veremos tal como Él las ve y entenderemos y viviremos la vida, seguiremos viviendo como cristianos. Por último, Don Ángel pidió a los jóvenes que sean evangelizadores y que tengan una fe confiada para que otros jóvenes, al verlo, acojan también el don de la fe. Los Encuentros Diocesanos de Niños marcan, junto a los de Catequistas, el calendario anual de nuestra Delegación Diocesana de Catequesis. En este tipo de eventos, niños y niñas de todas las parroquias, colegios y movimientos, se juntan para celebrar su identidad de ser iglesia diocesana. El último de los encuentros previstos para este curso se celebró en Villacañas el sábado pasado y estaba destinado a todos los pequeños de la Vicaría de la Mancha. Al final acudieron más de 500 niños y niñas que ya son críos. El objetivo, siguiendo el plan pastoral diocesano de este curso, bajo el lema Hágase mi según tu palabra, es que los niños conozcan y valoren la Sagrada Escritura como medio para acercarse a Dios. Por ello, la Delegación de Catequesis organiza estas jornadas en las que participan niños y catequistas de las distintas vicarías de la Diócesis de Toledo. Esta jornada pues la vamos a utilizar para aprender muchas cosas sobre la Biblia, para aprender cómo el Señor. Nos habla al corazón con su palabra. El acto central de la jornada fue la liturgia de la palabra presidida por el señor obispo auxiliar don Ángel Fernández Collado, quien animó a los más pequeños a leer el mensaje del amor de Dios que nos transmite el evangelio. En este año sabéis que tenemos en el plan pastoral pues la palabra de Dios, digamos como ese espejo donde nos vamos mirando, la vamos leyendo, escuchando, meditando y vamos entendiendo a Dios, y Dios es amor. Y al mirarle, al escuchar su palabra, vamos también impregnándonos de su presencia amorosa, que nos llama a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. A lo largo de la jornada, los niños participaron en diferentes talleres relacionados con la historia de la salvación y la vocación universal a la santidad, además de conocer a Cristo en los oratorios y participar en los distintos juegos dirigidos por los voluntarios, una labor sin la que esta jornada no sería posible. Venimos aquí a acompañar a los niños para que pasen un día estupendo, eh, conociendo más niños de la diócesis, relacionándose con ellos y conociendo otra parte de, del cristianismo que de, durante los días pues no lo vemos. Un trabajo el de catequistas y voluntarios que se lleva a cabo a lo largo de todo el curso, preparando a los chicos para recibir los sacramentos y formarlos en la doctrina cristiana. Jornadas de oración como esta que se organizan con la intención de acercar a los niños a una experiencia viva diocesana en donde como podéis ver rostros alegres pueden compartir su pequeña experiencia cristiana de fe junto con otros niños también a la vez que disfrutamos jugando pues también un poco aprendiendo qué es lo que estamos haciendo ahora con estas pequeñas charlas talleres en donde nos queremos encontrar más cerca del Señor una jornada sin duda para compartir experiencias, juegos y aprender el mensaje del amor de Dios a través de su palabra. En su última audiencia general del miércoles pasado, el Papa Francisco reflexionó sobre el sufrimiento del hombre y el lugar que ocupa en él la esperanza. Pocos días antes del comienzo de la Semana Santa, en su última catequesis de Cuaresma, el Santo Padre quiso abundar en el sentido del dolor en el contexto de la esperanza cristiana. El pontífice señaló que si Cristo está vivo y habita en nosotros, en nuestro corazón, entonces debemos también dejar que se haga visible, no esconderlo, y que actúe en nosotros. Queridos hermanos y hermanas, el apóstol Pedro nos invita a dar razones de la esperanza que habita en nuestros corazones. Esta esperanza no es un concepto ni un sentimiento, sino una persona, Jesús resucitado, que desde nuestro bautismo vive en nosotros, renueva nuestra vida y nos colma con su amor y con la plenitud del Espíritu Santo. Este tesoro no podemos ocultarlo, tenemos que compartirlo y darlo a conocer con el testimonio de nuestra vida. Es necesario que la esperanza tome la forma de dulzura y de bondad para con el prójimo y también de perdón para los que nos han hecho daño, convencidos que el mal solamente se vence con la humildad y la misericordia. San Pedro nos dice además que es mejor sufrir haciendo el bien que haciendo el mal, porque cuando sufrimos por el bien estamos en comunión con Jesús, que aceptó el sufrimiento por nuestra salvación. Cuando vivimos esta realidad nos convertimos en sembradores de resurrección y en portadores de un perdón y de una bendición que son el anuncio del amor sin medida de Dios, fundamento de nuestra esperanza. En la edición del vídeo del Papa para este mes de abril, Francisco invita a los jóvenes a poner su vocación al servicio de la construcción de un mundo mejor. Los jóvenes tienen en sus manos el desafío de construir un futuro más solidario y más justo. Pidamos con el Papa para que se movilicen y luchen con generosidad por los cambios que el mundo presente necesita. Esta es la intención mensual de Francisco por la que la Red Mundial de Oración por el Papa nos invita a rezar con el pontífice a lo largo de este mes. Sé que ustedes los jóvenes no quieren vivir en la ilusión de una libertad que se deja arrastrar por la moda del momento, que apuntan alto. ¿Es así o me equivoco? No dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes, los jóvenes, son los que tienen el futuro. Les pido que lo construyan, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Es un reto, sí, es un reto. ¿Lo aceptan? Pidan conmigo por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación y movilizarse por las grandes causas del mundo. fin de semana tendrán ocasión si se acercan al semanario padre nuestro, de comprobar que por tercer año consecutivo el grupo polis nos invita a una conferencia coloquio. para hablarnos de esta conferencia coloquio, para presentarnos el ponente para recordarnos quién es el grupo polis y qué tienen en cartera en próximas fechas para invitarnos algunas sugerencias, tenemos el gusto de contar esta noche con Alfredo Ruiz Fragua. Alfredo, buenas noches. Buenas noches, José María, Bien. y gracias por invitarnos a Crónica. Muchísimas gracias por estar aquí. Eres el coordinador del Grupo Polis. Eso, es, llevo de coordinador desde, desde su inicio, desde hace cuatro años que comenzamos a funcionar. ¿Eso te iba a decir? ¿Cuánto tiempo lleva el Grupo Polis? Pues comenzamos en el marco de lo que es el inicio del, del propio plan pastoral diocesano a impulso de en primer momento de don Emilio Palomo y a continuación de de don Isaac Martín Delgado, el delegado de apostolado seglar, como, como tal grupo, y, y que ahora mismo dependemos de esta delegación diocesana de apostolado seglar. ¿no? Vosotros surgisteis con la vocación de crear como foros de, de diálogo, de intercambio de pensamiento. Sí, la, la cuestión, el discernimiento que, que se hizo era pues que, a, aparte de haber un claro desconocimiento de la doctrina social de la Iglesia, eh, aparentemente había una escasa presencia de, de cristianos en, en lo público, en concreto en la política, y, y además, una presencia, creemos que poco significativa, con pocas propuestas relevantes, solos seguramente, sí. o bastante solos, aparentemente parece que se sienten, y con dificultad de, de, de ejercer coherentemente como tales cristianos en ese ámbito tan, tan difícil de la política. Y un poco pues para ayudar contribuir a, a, a que todo esto pudiera de alguna manera eh, pues eh, siguiendo llamados de los, de los últimos papas pudiera pues eh, reordenarse de alguna manera pues, pues surgió este, este grupo en el cual pues hemos empezado a, a caminar a formarnos sobre todo y, y desde la oración a, a actuar ¿no? es un grupo muy familiar verdad? apenas una veintena. Sí, no llegamos no llegamos. Es, hemos ido en alrededor de, de 15, con algunas entradas, salidas. Mm. Es un grupo abierto y, y es un grupo pues, que para que pueda ser funcional, pues en principio nos, nos movemos en esos en ese, en ese número. ¿no? Sí. Desde el comienzo, desde los orígenes, buscasteis estas dos herramientas. Algunas jornadas de sí. coloquio y, y sí. también como los sí, eh... cursillos de verano. Mm. Con el fin de, de contribuir a esos fines que, que decía tan generales, difundir la doctrina social de la Iglesia, animar al, al compromiso de los cristianos, pues eh, en principio pusimos en marcha una jornada que pudiera servir para ser plataforma de testimonio de cristianos en lo público y luego un curso de verano. Eh, también te diría, José María, que, que en, en el marco ese, ese inicio de ese del plan pastoral nos inspiramos en cierta medida en el observatorio sociopolítico. Que tiene la diócesis de Tulón el obispo Dominique eh, Rey, que estuvo en esas primeras jornadas formativas del Plan Pastoral. O sea que en y que también... tiene un curso de verano que, en cierto sentido, eh, voy, vinimos a replicar aquí en, en nuestro ámbito de Toledo. ¿no? Eh, esto, Polis, y todo lo que está aparejado a Polis, tiene es, es un fruto también de las jornadas de pastoral. A lo largo del año vamos sí. viendo distintos pequeños. O grandes frutos que han tenido lugar a partir de, de las jornadas de pastoral y tal vez polisacción. Sin duda, fruto el año también. pasado era el, dentro de los objetivos del plan pastoral. El centro, uno de los objetivos centrales era esa difusión de la doctrina social de la Iglesia y fue un año especialmente intenso de trabajo. Además de estas jornadas de cristianos y política, de la que hablaremos, y del curso de verano, que ya va, va a ir por su tercera edición en este año, si Dios quiere, pues estuvimos dando charlas por cerca de 50 charlas por parroquias, movimientos, a los profesores de religión. Organizamos un curso en el seminario con cerca de o más de 300 asistentes, eh, con profesores de universidades católicas de Madrid, de, en torno a la doctrina social de la Iglesia. Y, y bueno, fue un año, aparte que también en, contribuimos a con algún documento a aclarar, sobre, a presentar algún discernimiento sobre el tema de las elecciones. Eh, fue un año especialmente intenso de, de, de trabajo, ¿no? de aprendizaje sobre todo. Dentro de vuestra modesta difusión uh -huh. vais haciendo llegar carteles a las comunidades parroquiales y, y bueno, pues se va notando un poco la presencia, la gente va familiarizándose con el logo, uh -huh. eh, pero igual la gente no tiene del todo claro, ¿estos qué son? ¿Una plataforma uh -huh. de presión? ¿Una plataforma sí. de creación de líderes? ¿Estos en realidad... Que sí, es, es algo que, bueno, que intentamos aclararnos y dejar claro también al, siempre al exterior porque no somos un grupo de presión, no somos el germen de ningún movimiento nuevo, sociopolítico, o menos aún de, de un partido político. El principal, el principal destinatario, se puede decir, o beneficiario de este grupo es el, el, el miembro que pertenece al grupo, que se enriquece, que crece en su camino propio de de formación, de, de santificación y, 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 y en el ámbito de sus llamadas específicas que pueden ser cada uno a un partido político, al que sea eh, o no. Y además eh, 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 luego estamos para servir a la sociedad eh, ya con todas estas iniciativas. O sea que no, no somos nada de lo que de estas cuestiones que pueden plantearse eh, con, con mejor o peor intención, pero que, que pueden confundir. No, creo que lo tenemos bastante bastante claro. Más allá de que haya gente que haya descubierto en el seno de Polis o, o, o se haya afianzado su vocación política sí, o, sí, sí. o su compromiso político, pero siempre en distintos, ¿verdad? en distintos puntos cardinales. Le vaya ayudando. De hecho, pues, puede sentirse acompañado estando dentro del grupo o algo que nosotros quisiéramos también hacer, como en parte ya aludías a ello, José María, eh, quisiéramos también ser un foro de, de acompañamiento, de formación de políticos eh, cristianos eh, o incluso de encuentro de políticos cristianos para llegar a, a, a iniciativas transversales o con en políticos no cristianos con vistas a, a, bueno, a esa actitud de, de salida ¿no? que tanto nos, nos invita el Papa Francisco. No en vano, en el germen de, de todo esto estuvisteis unos cuantos militantes de Acción Católica, sí, aunque el, era ha trascendido a la propia Acción Católica. Claro, sí, sí, sin duda. Y como siempre, un poco yo pertenezco a la Acción Católica eh, y, y como ocurre siempre con este movimiento que se pone al servicio de, de todo lo diocesano un poco olvidándose de sí misma, como se dice, eh, se, nos, se me encargó y, y rápidamente hubo un grupo de cuatro o cinco voluntarios que, que se interesaron y desde ahí pues, fue el germen del grupo al cual se adhirieron personas de distintas realidades, bien de movimientos o personas de parroquias o cristianos sin más interesados, no, no por lo tanto ya no está vinculado a, a, a ninguna realidad eclesial particular. Eso, o sea que tampoco la gente tenga miedo de, de que estéis adscritos a como una especie de espiritualidad absoluto, concreta, sino absoluto, que estéis abiertos a la realidad diocesana, en Hacemos nuestra oración en nuestras reuniones, eh, que es la oración litúrgica, las vísperas y tenemos algún momento de adoración. Es decir, no hay ninguna espiritualidad como dice, particular fuera de la laical. Vamos con vuestra agenda. Eh, decíamos que a lo largo de estos tres últimos años habéis organizado tres uh -huh. conferencias coloquio. El primer año pasó un poco más desapercibida, si cabe, la de Schumann. Uh -huh. Bueno, eh, hubo, de los cuatro años hubo un primero que no arrancó por, porque la ponente no pudo venir. Iba a ser sobre Schumann y. La presentación en Sociedad se puede decir que fue probablemente el segundo año en el cual trajimos a dos ponentes de Bruselas, una especialista en Robert Schuman, conectada con lo que es la causa de beatificación de este padre de Europa. Nos enviaron desde la causa de... Está, estampas. Bien, está abierta la causa de beatificación de Schumann. Sí, sí, sí. Eh, el 9 de mayo se celebra eh, el Día de, de Europa y es eh, el Día de Robert Schuman. Eh, nos enviaron estampas desde, desde la causa de beatificación que repartimos con una oración a todos los presentes y, y bueno trajimos a esta especialista que además presentó un libro recién, recién publicado en, en español, lo había presenté, publicado primero en inglés, y alguien también que trabajaba allí en Bruselas en el Comité de Conferencias Episcopales Europeas para hablar más genéricamente de, del compromiso cristiano. Esa fue la primera. El año pasado sesión. ya con más relevancia, uh -huh. con más resonancia, la presencia de Jaime Mayor Oreja, con el que estamos más familiarizados y al claro. que identificamos más por su compromiso cristiano. Claro, era era bueno eh, y, y sería todavía más interesante seguir mm, volviendo a esas fuentes de Robert Schuman, más aún como como puedes sí. imaginar por cómo está la situación de, de Europa, pero evidentemente la actualidad en cierto sentido mandaba y, y bueno pues teníamos el acceso más fácil a, a un español, a don Jaime Mayor Oreja, vivo. Y, sí. y vino y nos dio una conferencia muy interesante sobre, pues sobre lo que él en, ciert, en varios foros va diciendo. Él ahora mismo preside una fundación, Valores y Sociedad, preside también una organización internacional para mantener vivo y mantener la, ¿se puede decir? ¿Sí? la presión sobre cuestiones como son la, la causa de la defensa de la vida. Y de todo esto nos habló la necesidad de hacer un diagnóstico hondo, profundo, de de todos los problemas de esta situación de cambio de época en que estamos, de defender la verdad y de crear, muy importante, corrientes organizadas de opinión, decía él, que pudieran ser previas eh, a lo que sería la actuación política más inmediata. Es necesario crear ese, ese germen. Parece que Jaime Mayor se ha quedado como emblema verdad de la democracia cristiana sí. aquí en nuestro país. No sé en el resto de Europa, pero aquí cuando uno piensa en... Un, demo, un demócrata cristiano parece que piensa sí. en, en, en los Oreja y en concreto en Jaime Mayor Oreja. Sí, sí. Y este año, otro personaje de la vida política, sobre todo en los años 90, pero bueno, que ha tenido repercusión hasta recientemente, que don Francisco Vázquez. Exacto. Es el eh, invitado de este año. Don Francisco Vázquez, eh, pues eh, se ha prestado este año a, a la invitación que le hemos hecho. Y, y bueno, pues en este caso se trata de, de, de alguien que puede estar, se puede decir, en el otro espacio del, del arco político. Ha sido un personaje desde, desde el inicio, desde antes del inicio de nuestra democracia, que, que presidió el Partido Socialista en Galicia ponente bueno, ponente o miembro de la, de las precortes constituyentes, alcalde de la Coruña. Y sobre todo alcalde de la Coruña. Dura, alcalde de la Coruña 23 años dura, con mayorías absolutas. Me, me comentaba un compañero de trabajo que, que al parecer es, de, ganó unas de esas elecciones con ganó unas elecciones ganando en todos los colegios electorales de, de la ciudad. Por lo tanto alguien un político en el sentido pleno, que el político debe intentar ganar elecciones y luego gestionar, pues este ha ganado elecciones, ha sido reconocido por la ciudadanía, ha gestionado, y esa gestión a su vez ha sido vuelta a reconocer por los ciudadanos, y eso sin perjuicio, y eso es lo que quizás nos, nos hace que no le traigamos aquí, sin perjuicio de su coherencia, ¿no? de su coherencia como cristiano, ¿no? y su testimonio siempre valiente. Ya en los años 90 era un poco la voz de la conciencia dentro de su agrupación política, como sí. recuerdas, y en este tiempo, pues más todavía. Parece que su compromiso cristiano o su o la, o esa vida cristiana que, que él siempre presenta mm -hmm. con orgullo, pues le, le, le da este rango, ¿no? De... Sí, sí, él se ha manifestado siempre como socialdemócrata, cristiano y muy inquieto por la cuestión de la unidad española, pues como españolista, sí, sí, ¿no? Españolista. Sí. Y lo que no he pedido que, que incluso el, el propio José Luis Rodríguez Zapatero, pues. Eh. Fuera quien le, le designara como, como embajador ¿no? en sí. el final de su carrera política, si se puede decir así, en, en el Vaticano. ¿no? Que ha sido embajador ante la Santa Sede, la Santa Sede. estos últimos años. Uh -huh. Entonces, por concretar la cita para todos los que nos están uh -huh. viendo, ya que le hemos puesto un poco la miel en los labios, de esto tiene muy buena pinta, va a ser una oportunidad para ver a don Francisco Vázquez, que se está dedicando, me parece que de un tiempo esta parte, pues sí. a, a dar charlas o a este papel de conferenciante. Conferenciante en o algunos, presencia en los medios. En a, en parroquias, universidades. El lunes en... estaba en una parroquia en Madrid, el antes de ayer estaba en 13TV. Eh, bueno, parece que, que sí, el que estudió en el Colegio San Pablo ha venido a dar alguna conferencia a, también a esos ámbitos. Eh, eh, y, y bueno, pues eh, deseamos con, contar con el mayor número de, mm. de personas posibles, invitarlos por, por, porque creemos que puede ser interesante y que pueden no solo conocerlo, sino... Acceder a ir también en la parte del coloquio, Fij ¿no? Fijamos la fecha que es el 29 de abril. 29 de abril sábado claro. a las 6 de la tarde. Pasará la Semana Santa, a la Semana Eso de Pascua es. y a la siguiente. Porque la gente se vaya recomponiendo sí, un poco es. el calendario. El sábado 29 de, sábado de, 29 29 de, abril, de abril a las el, 6 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio Infantes. Salón de Actos Infantes. Uh -huh. y, y básicamente consiste en un encuentro, una charla-coloquio. Es él. una conferencia de tiempo que no durará más de la hora y luego un pues, tiempo de coloquio, de preguntas al... Al, al ponente. Hace falta inscripción o es. No, lo que sí existe y, y gracias por decirlo, no, no hace falta inscripción. Es abierto. Lo que sí tenemos en los carteles que se es, están, pues, eh, haciendo, se están haciendo circular o presentando en sí. las parroquias, en los colegios. Eh, hay un correo electrónico donde pueden enviarnos información de los niños que van a dejar en, el, en la guardería, porque es servicio de guardería, con vistas a hacer una estimación y, y prever el mejor servicio de. De atención a, a los mismos, ¿no? Aunque ahora al final de la entrevista, Ana, lo coloca en un faldón. Vuestro mm -hmm. correo es polis.dapsec.gmail.com. Sí, ese es nuestro, <laughs> nuestro correo. <laughs> y en ese correo electrónico, pues uno da sus datos y ya confirma lo de si necesita guardería o no. No, el, el perdón, el, el correo para los niños es el que aparece en el cartel. Ah, el en que aparece el en el cartel. Es cartel. otro, ¿no? Este es nuestro correo. Para la inscripción a los sí. cursos de verano. Ah, el acceso verano. a Polis es en los eventos que vamos presentando dirigirse a, a nosotros, a los que ahí estamos. Uh -huh. De momento es la manera mejor o sea, que, que tenemos. Para esta cita coloquio, para esta charla coloquio, más allá de sí. decir voy a ir con niños y quiero garantizar no, que... la guardería, el resto es entrada libre. Entrada libre. Y ya tenéis, ya estáis cociendo uh -huh. un poco, ya tenéis en el horno lo que va a ser el curso de verano, que también será por tercer año consecutivo. Exacto. Después de lo contentos y lo, lo que nos animó el, el se puede decir el cierto éxito del, del primer año, uh -huh. ratificado en cierto sentido el, el segundo, pues vamos a por el tercer curso. Tienen siempre un tono de doctrina social de la claro, Iglesia. Claro. Dentro de esa misión que te decía al principio de difusión de la doctrina social de la Iglesia, pues tratando de, de aterrizarla con personas que tienen experiencia al respecto, conocimientos. Esto va a ser ya un poquito más, va a ser un poquito más largo, ya no solamente de una tarde, Exacto, ¿verdad? Lo, el curso es de dos es, días. El viernes, 30 de junio, 1 de julio completo y mañana del 2 de julio. Va a ser aquí en Toledo también este año. En la casa de ejercicios, sí, igual que el año pasado, sí. El primer año buscasteis un alojamiento aquí en el casco y, y ya estos dos últimos años sí. en la casa de ejercicios. Así es. Y para eso sí que hay que informarse más, porque hay que inscribirse, ¿verdad? Y sí, que... de hecho, hasta hemos puesto ahí un abanico de precios, de manera que quien se inscriba antes del 10 de junio, todo esto cuando empiece ya a circular el folleto, sí. pues tenga un descuento. A partir del 10 de junio, precio ligeramente superior. Precios siempre asequibles. Y desde luego que no supongan ningún obstáculo a quien quiera inscribirse con algún tipo de dificultad. Los jóvenes tienen unos precios prácticamente pues simbólicos. y aún así eh, si no tuviera. si tuvieran problemas económicos, especialmente animamos a los jóvenes a acudir a estos cursos. Eso te iba a decir. Eso, es una buena pregunta. ¿A partir de qué edad tú consideras que esto es. sugerirías que se a gente? Bueno. Quizá alguien que esté haciendo ya, que haya terminado, un, que haya empezado lo que se puede decir, el, el, la edad de, de universidad, aunque sí. no esté estudiando estudios universitarios, quizás sería lo más apropiado. Antes claro. puede quedársele a lo mejor un poquillo. Pero bueno, si es alguien que está vocacionado hacia estas cuestiones de lo público, pues desde luego que, que estaría perfectamente, eh, vamos. Claro. invitado a asistir, sin duda. Lo digo porque también, la, igual la gente, igual los que, los que os conocen sí. nos asocian ya a gente adulta. Y, y, no, no y, desearíamos, sí. desearíamos. Ha habido dificultades en los dos primeros años en acceder a, a gente más joven, aparte de las dificultades que puede haber, sí. quizá por coincidencias con comienzo de campamentos, sí. otro tipo de, de, bueno, de eventos que, que, es, que nos, nos han venido por las fechas así marcados. Pero el año pasado tuvimos un, una representación de entre siete ocho jóvenes, pues pues muy interesados y, y nos alegró muchísimo que pudieran estar a, allá. Sí, sí, Invitamos de este modo a todos los jóvenes adultos, a todos los uh -huh. que tengan en, en sus parroquias, en sus movimientos, donde sea, ¿no? Donde sí, haya sí. jóvenes adultos que seguro que ya lo que dices tú, cuando uno ha entrado ya en esa en esa época entre uh -huh. los 17, 20 años, pues ya empieza a tener algo más que mera inquietud por uh -huh. por por los asuntos públicos, por todo lo que tiene que ver con la doctrina social, eh, muchos de ellos te suscitan preguntas en la pastoral parroquial y uno no sabe a veces cómo. De hecho, si me permite, eh, este año en el folleto que presentamos y además como uno de los contenidos especiales del curso tratamos de presentar el ducat, que es un instrumento que ha creado la, vamos, se ha creado en el ámbito de la, de la Iglesia. Eh, igual que el Ducat como sí. documento para formar a los jóvenes en, la, en la, el catecismo, el Ducat sería una síntesis de la doctrina social de la Iglesia para los jóvenes. Y en el prólogo que ha elaborado el Papa Francisco dice que desearía eh, que hubiera un millón de jóvenes eh, o casi una generación que fuera la doctrina social de la Iglesia con pies. Eh, es un prólogo muy bonito eh, dedicando esta este instrumento o este documento eh, a los jóvenes con vistas a que, que pues, se enteren de, de él, se empapen y, y tengan en cuenta que ese compromiso sociopolítico pues está también, sin duda, dirigido a, a ellos. ¿no? Muy bien. Pues nada, Alfredo, eh, en primer lugar, eh, enhorabuena por todos estos esfuerzos. ¿no? Tanto como nos quejamos de qué poca participación de cristianos que hay en, en, en los asuntos públicos y. Oye, pues enhorabuena por todos estos esfuerzos, por mantener... Un poco el, el asunto candente. A eh, ti y a vosotros aquí en esta casa, que, que siempre nos acogéis estupendamente y dais difusión sí. a, a todo lo que estamos poniendo. Y en marcha. segundo lugar, invitar a la gente a que el 29 de abril, Exacto. inmediatamente, que participen de. Va a ser una tarde de sábado, es un personaje, tal vez uh -huh. los jóvenes no lo asocian tanto, pero los uh -huh. que tenemos ya alguna edad sí que recordamos a uh -huh. Paco Vázquez, uh -huh. y es una ocasión para poder escucharle y para poder mantener este diálogo. Creo que no cuesta, no cuesta tanto acercarse allá al auditorio, uh -huh. Jesús hornillos uh -huh. de, del colegio de infantes y poder contactar con vosotros y dejar es. en el aire a falta de más de más información pues dejar en el aire la invitación a... sí, y repartiremos ya el folleto del curso de verano además para que la gente ya pueda ir familiarizándose del que hablaremos largo y tendido en esta casa es. muchísimas gracias Alfredo muy bien gracias El prelado toledano nos quiere alertar sobre la tentación habitual en los días previos a la Semana Santa de llegar a creer que somos nosotros y solo nosotros los que preparamos, hacemos y organizamos asuntos en estos días. Y de este modo olvidar que lo más importante de la contemplación de los misterios que vamos a celebrar es vivirlo como un don. Todo esto y mucho más podrán encontrar en el escrito pastoral de Don Braulio para Padre Nuestro, su semanario de información religiosa de referencia. Esta semana el señor arzobispo de Toledo dedica su escrito en Padre Nuestro a la Semana Santa. Comienza su texto indicando que el Domingo de Ramos es el pórtico de toda la Semana Santa, un día en que los cristianos llevan Ramos como signo del triunfo de Cristo en la cruz. El Domingo de Ramos, indica el prelado toledano, contiene algunas lecciones que pueden ayudarnos a entrar en el misterio de la Semana Santa. En primer lugar, que un año más podamos celebrar la Pascua es ante todo un regalo que se nos hace para disfrutar, ahondar, renovarnos y gozar en el Señor. Don Braulio en su escrito advierte que uno de los grandes peligros que se nos presenta consiste en pensar que somos nosotros los que preparamos, hacemos y organizamos. Pero lo importante nos lo da Dios por su Espíritu Santo. El señor Arzobispo de Toledo asegura que nuestra sociedad y cultura consumista puede ofrecer una Semana Santa como una tradición sin más. Es por ello que todos debemos tomar parte en esta fiesta ritual de la Pascua en sentido evangélico y por ello el jueves santo damos inicio a la salvación del Mesías, sentados a la mesa de la Última Cena. El viernes santo ofrecemos la vida entregada por amor a nosotros de Cristo Salvador. Porque cómo si no participaremos en el triunfo luminoso de Cristo en la noche pascual. Es por todo esto que finaliza su escrito, animando a vivir de manera personal los misterios pascuales, no como un número de una masa, grupo o cofradía, ya que el Señor nos invita personalmente y personalmente hemos de responderle. Vamos con una de las habituales sobre colegios en vísperas de Semana Santa. Los alumnos de religión del Jaime de Foxá han querido organizar en estos días una exposición con pasos procesionales de Semana Santa elaborados por ellos mismos. Con esta pequeña muestra pretenden por una parte conmemorar la declaración de la Semana Santa toledana como bien de interés turístico y por otra quieren transmitir al resto de la comunidad educativa el mensaje propio de las celebraciones de estos días. ¡Para! Para pica, porón, 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 Con estos acordes de cornetas y tambores, los alumnos del Colegio Jaime de Fochá de Toledo anuncian que se acerca la Semana Santa. Una celebración que en 2014 fue declarada bien de interés turístico y que quieren conmemorar con una exposición de pasos que han realizado ellos mismos. A través de las manualidades que han hecho, con ayuda de familiares y amigos, quieren que los demás compañeros del colegio conozcan el mensaje de la Semana Santa tratamos de, de llevar el espíritu de la semana santa a los críos y entonces lo que hacemos es a través de vídeos de relatos buscamos en la biblia eh, distintos párrafos distintas partes y así y luego eh, en plan creativo pues lo que hacemos es hacer una, una semana santa con eh, pues eso con los pasos con los distintos pasos una procesión de pasos que emula a la que dentro de pocos días volverá a recorrer las calles de la ciudad. Imágenes, cofrades, flores, mantos, cargados de historia, tanta como los pasos de los niños. Lo que hicimos es que nos dijo nuestra profe de religión, eh, tened, si queréis hacer un paso de Semana Santa, nosotras se nos ocurrió hacerlo juntas y yo cogí y dije, pues quedamos un día eh, en tu casa y fuimos y lo hicimos las dos. Y luego lo he vuelto con cosas. una tela, una tela aquí. Lo he ido adornando con flores y una cinta de estar moradas, para, como de color de la Semana Santa. Con servilletas, con cartulina. Materiales que se han convertido en imágenes que predican el mensaje de la Semana Santa y que quieren hacer llegar desde el respeto y la tradición a todos sus compañeros. Más sobre centros educativos y Semana Santa. El Colegio de Nuestra Señora de los Infantes pone cada año en escena la representación de la Pasión. Como tantas otras representaciones de los misterios de los últimos días de Cristo, cuenta con un elenco de casi 200 participantes que ensayan durante 10 semanas y que aspiran a componer una catequesis. Se trata de un proyecto cultural que renueva en cada curso y que, de algún modo, ayuda a transmitir a padres y alumnos el sentido de estos días. Una catequesis. Así interpretan los alumnos del Colegio de Nuestra Señora de los Infantes la representación que hacen de la pasión y muerte de Jesús. Una obra en la que el mensaje permanece intacto, pero las escenas se mejoran y perfeccionan cada curso. Este año, como novedad, la escena se ambienta en un aula que bien podría ser la de los propios alumnos del colegio. A través de la lectura del Evangelio, los niños van conociendo y explicando el mensaje a sus compañeros. Un mensaje que tienen muy claro pues que Jesús murió por nosotros y por amor y que bueno pues representamos todo lo que tuvo que sufrir Jesús para salvarnos a nosotros y háblate. y luego pues como somos ángeles pues lo bonito es que decimos que ha resucitado y que, y que está vivo y que no y que y que está siempre con nosotros los ensayos comienzan 10 semanas antes de las actuaciones, 4 en total, a las que acuden familiares y amigos, además de los alumnos del colegio. Esta representación se utiliza como medio de transmisión del mensaje de la salvación. Desde hace muchos años eh, celebramos esta representación de la pasión porque creemos que es un ejercicio de sensibilidad muy profundo, a modo de catequesis, a modo de clase de, de religión, pero sobre todo es una actividad de evangelización en la que todo el colegio estamos inmersos. Y es que toda la comunidad educativa participa en el espectáculo. Además de los 200 alumnos que componen el elenco de actores, profesores, técnicos y padres participan del guión Montaje y Puesta en Escena de una historia que incluye seis episodios y que este año responde al lema del Plan Pastoral Diocesano: Hagas en mí según tu palabra. Estoy seguro que muchos de ustedes saben de lo que les hablo cuando mencionamos a Amafi. Esta asociación afincada en Yepes quiere mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, además de la de sus familias. Una de las herramientas culturales que tiene para demostrarnos que la discapacidad no lleva innecesariamente aparejada la falta de talento es la representación de la pasión que llevarán a cabo por noveno año consecutivo en el Centro Cultural Calderón de la Barca. Tengo ilusión de hacerla. Sí. Y los nervios se pasan. Cada año iban 9 en los estudios de Radio Santa María. Somos testigos de esa ilusión, la que los miembros de Amafi ponen en la representación de la Pasión, capaces de demostrar que no hay reto incapaz de superar. El habla de eli mejor. Habla eli mejor que ella. Sí. Pero sí. bueno, pero eli dice sus cosas. Entonces este año lo que se le ha pedido un poquito a María José es su expresión de la cara. Sí. Porque María José representa en esta ocasión a la Virgen María y pone toda la emoción que le sale de dentro para hacer revivir al público lo ocurrido dos mil años atrás, los últimos momentos de la vida de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Lógico que David, en quien recae el protagonismo, o Fran, que representa a Herodes, reconozcan el esfuerzo. Muchas horas. Eh, a ver, vamos ampliando cada año más. Antes empezábamos a mojó con una hora y ahora son dos horas, dos horas y pico. Entonces, claro, yo sí. sin aparatos y sin nada, pues dos horas ahí moviéndome, pues como que Termino cansado, sí. La pasión lleva mucho esfuerzo, mucha dedicación y, y pues eh, es un gran esfuerzo estar, estar ensayando, aprendérselo. Muchas veces los nervios, a, alguna, a mí alguna vez que otra los nervios me han jugado una mala pasada, pero al final lo he, lo he sacado adelante. Y aunque son conscientes de las dificultades, son capaces de sacar adelante las cerca de dos horas de representación, a la que con los años han ido añadiendo mejoras, novedades, haciéndola si cabe más grande. Y en ello mucho tienen que ver los monitores de Amafi, como Chus o Rosa. Desaparecen las discapacidades, desaparecen sus torpezas, desaparecen sus limitaciones y luego sale lo que sale en la puesta en escena. Incluso nosotros, que llevamos muchísimos años trabajando con ellos, no, no, nos, nos da una impresión enorme. Entonces, el público que está eh, en el salón no sé lo que sentirán, la verdad. Sabemos lo que sentimos nosotros, pero los demás, bueno, pues manifiestan lágrimas, esos aplausos incansables puede surgir alguna alguna historia entonces pero bueno aparte de eso luego te compensa la alegría que tienen lo bien que se lo pasan lo que disfrutan sí. o disfrutamos todos porque la verdad es que sí que disfrutamos con la pasión es algo que ya pertenece que es casi nuestra porque detrás hay horas y horas de ensayo y momentos de desánimo que se olvidan con el aplauso del público bien lo saben los familiares como milagros Luego el día de la representación, ya desde el espectador, bueno, es emocionante. Como sí. ha dicho David, es que es la palabra emocionante, sí. porque hay escenas que nos hacen llorar. Sí. Nos hacen llorar. Luego después, cada año, pues incorporan cosas nuevas, que vamos, invito a todo el mundo a que vaya a verlo porque sí. es emocionante. Pues ahí queda la invitación. A Mafi representará la pasión el próximo sábado, 8 de abril, en su pueblo, Yepes, a las 5 de la tarde, en el Centro Cultural Calderón de la Barca. Un grupo de veteranos, mayores de 55 años, han estado durante los últimos seis meses realizando trabajos de colaboración social en Caritas Diocesana dentro de un programa de empleo de la Junta de Comunidades. Algunos nos hemos enterado de este estilo de colaboración hace unos días, con ocasión de la despedida que les brindaba el equipo directivo y los trabajadores de Caritas, a los que han sido sus compañeros durante estos meses, agradeciéndoles de este modo su labor y su entrega. A finales del mes de marzo, trabajadores y miembros del equipo directivo de Caritas Diocesana celebraban un acto de agradecimiento a los que durante seis meses se han convertido en compañeros suyos gracias al programa de empleo Garantía Más 55. En este proyecto se ofrece una oportunidad de actividad a personas desempleadas, perceptoras del subsidio de mayores de 55 años, para mejorar su empleabilidad, actualizando y valorando sus competencias, adquiriendo otras nuevas y facilitando su retorno al mercado de trabajo. Aparte de una oportunidad, se ha convertido en toda una experiencia para Mercedes, Javier y Félix. Es una experiencia muy, muy enriquecedora para, para todo el mundo. Yo creo que todo el mundo tenía que pasar un poco por esta experiencia que con suerte yo he vivido. Han tenido la oportunidad de realizar trabajos de colaboración social en distintos centros de Caritas Diocesana. Por ejemplo, Mercedes ha colaborado en el Centro Santa Teresa de Calcuta, atendiendo y realizando labores de acogida a las distintas personas que allí acudían. Javier ha colaborado en diversas tareas en el economato Cardenal Sancha. Los dos tienen en común y comparten su admiración por la labor que desarrolla Caritas. Por lo que lo hacen y cómo lo hacen. Que están ahí continuamente detrás de la persona que le hace falta y. Se desviven por, por ello. Seis meses de colaboración que han dejado su huella en cada uno de ellos y que les hace ver a los demás de manera diferente. Sobre todo el conocer gente tan, tan válida, tan fuerte, con tantas ganas de, de ayudar al, al prójimo en esta sociedad que vivimos tan individualista. Y, y eso me ha llenado mucho. Eh, en todos los aspectos, emocional, psicológicamente, me ha hecho más fuerte y con más ganas de, de ayudar. Mercedes, Félix y Javier aseguran que estos seis meses en Caritas Diocesana de Toledo han supuesto una experiencia inolvidable y enriquecedora y han manifestado que continuarán visitando los centros de Caritas en Toledo en su condición de voluntarios, apoyando así las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos. El Viernes de Dolores, que si bien no es el pórtico de la Semana de Pasión, es la antesala misma de toda la devoción de estos días. Es una jornada muy vinculada a la Madre de Cristo y en la ciudad de Toledo es el día grande de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Más allá de que participe en la procesión de Viernes Santo, los dos actos litúrgicos del Día de Dolores para las cofrades de la Soledad son la misa a las 10 de la mañana en la iglesia de Santa Justa y Rufina y la procesión a las 11 de la noche. El viernes anterior al Domingo de Ramos se celebra como el Viernes de Dolores, una festividad que supone la antesala de la celebración de la Semana Santa. Un día muy especial también para la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Toledo, que procesionará a su Virgen esta noche por las calles del casco histórico. Hoy es un día muy grande, que es el Día de Nuestra Señora de la Soledad, una imagen de muchísimos años. que se veneran en esta iglesia también mucho tiempo. La celebración ha comenzado con la Eucaristía en la sede canónica, la Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina, a la que han asistido miembros de la cofradía. En su homilía, el conciliario ha querido unir el sufrimiento de la Virgen y su soledad al lema del plan pastoral diocesano de este año, Hagas en mí según tu palabra, una palabra que se hizo carne en el seno virginal de María y que debemos conocer y profundizar en el silencio de la Semana Santa. La Virgen acompaña y guía la vida de un cristiano y siempre nos lleva a Jesús, y el signo externo de la procesión debe reflejar la riqueza de nuestra vida interior, sustentada en el amor a María, una tradición muy arraigada en España, tierra... Mariana, por excelencia, pues tiene estas buenas costumbres acompañar a María, a María que contempla, que vive intensamente la entrega de su hijo muerto, resucitado, vivo en la cruz en la pasión, muerte y resurrección. La Virgen de la Soledad recorrerá de nuevo las calles del casco histórico la noche del Viernes Santo. Hasta aquí ha llegado la crónica de la iglesia de esta semana. Ha sido un placer, como siempre. Les agradecemos la atención que nos prestan y la fidelidad que manifiestan con la programación de esta Santa Casa. A nosotros solo nos queda invitarles a pasar y a vivir una buena Semana Santa. Eviten en la medida que puedan cualquier sugerencia pagana y abracen todas las propuestas que les ayuden a vivir estos días lo más cristianamente que puedan. Como el fin de semana que viene es el triduo pascual, a nosotros no nos queda más remedio que ausentarnos, pero les emplazamos por una nueva crónica de la actualidad eclesial dentro de 15 días, aquí, en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, que sean felices.